partido. ¡Claqueta! Mi amigo Claqueta, ¿cómo estás? Claqueta, Claqueta se levantó a las... ¿A qué hora te levantaste hoy día a comprar entradas? A las 5, de las 3, ¿sabes? De las 3. Ya, ¿y qué? Y no, ahora, no, yo no entiendo, no sé cómo es la mecánica, pero teníamos, a ver, las entradas se ponían, yo, lo que yo sabía es que salían a la venta a las 6, ¿correcto? De la mañana. Pero si tú te registrabas, entrabas como a una cola, claro, digamos, una claro, cola virtual. Ajá. No, porque además hay quienes no estaban ni siquiera registrados en la web de Teleticket, entonces tenían que entrar a una cola virtual. A las 5:45 me registré y era el puesto. Ya muy tarde, pues ya. No, muy tarde, pues, maestro, un cuarto para las 6, qué flojo. Era el puesto 730 y tantos. Y a los 10 minutos ya era el puesto 600 y tantos. Se te colaron, pe. Bueno, y. Lo malo que se. Parece que se ha colgado la página y. Es que tienes una máquina, es que tienes antigua, una máquina muy antigua. Un HP. Bueno, no tienes Claqueta, yo leí porque en el Facebook, claro, puso algo muy molesto. Está muy pesado, y le hice una le hice una broma. Le hice una broma, digo a Carla, hay que choquear con Claqueta, vamos a hacer una pasada. Pues métanse a mi fanpage, al Galdós Oficial. Carlos Galdós Oficial en el Facebook, cuenta certificada. Carlos Galdós TV, Galdós TV, Carlos Galdós Oficial. Bueno, y ahí van a poder ver la broma. ¡Está aquí! ¡Ya llegó! Oh, ¡qué lindo! Ha hecho un alto en su preparación, en su entrenamiento para estar con nosotros en La Noche Es Mía. ¡Javier Lobatón! No, ¿de quién se ha disfrazado? Es el imitador que es más complicado sacarle los personajes. La Carlota. A ver, ¡la Carlota! No, no es la Carlota, no, con la cara. ¡Javier Lobatón! No es Javier Lobatón. ¿Quién puede ser? ¡Pantigoso! ¡Pantigoso! No. Esperamos que esta vez le hayan pegado bien la boca, porque la última vez casi se come la bemba. No, no. Bueno, no, está aquí. Sí es, creo, sí. La es. Nariz se le está despegando, ¿te has dado cuenta? No, no, no. No, no, todo está bien. ¡La Foquita! Foquita, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Carlito? ¿Qué tal? Bienvenido a La Noche Mía, Foquita. ¿Cómo te va? Salió increíble, una ¿eh? Saluda saludo a Claqueta. Saludo al arco. Qué increíble la caracterización. Al arco. Me hace acordar al jugador colombiano Cuadrado. Está duro. Sí. Oye, más bien, ¿por qué no se te mueve el labio? ¿Eh? Te has aplicado el crocodil. No, ahora sí he venido recontra bien pegado. ¿Sabe? Lo único que sabe que me parece ventríloco, muñeco ventríloco. ¿Sabe quién me ha pegado? Mendoza. Ah, ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Conseguiste tu entrada? Tú tendrás entrada, Foquita, me imagino. Sí, sí, yo tengo mi entrada y la verdad que ya no doy entrada porque la última vez que di entrada ya Jaira se aprovechó de mí. Ay, no, pobre. Se aprovecharon de él. ¿Cómo así? Pero Yajaira ha dicho que se quería casar contigo, ¿no? Sí, yo le cantaba porque yo creo en ti. No, pobre. Pobre. Bueno, pero Yajaira estaba enamorada de ti. Sí, nos enamoramos de un flechazo en el cajero. Un mazazo. En el cajero automático. Vio tu voucher. Oye, pero qué loca esa imitación, que no se te mueve la boca. Es espectacular. Yo una hamburguesa. Es una hamburguesa. Qué genial. Bueno. Ahora sí. Muchas gracias, amigo de la... ¿Sabes la expectativa que hay para el partido, Foquita? Todo el mundo arrasó para el Perú-Colombia. Quiero anunciar que vamos a llevar a Pizarro a la Rusia. No, no seas así. Pizarro tiene que estar. No nos malogres. Es que Pizarro jala buena sembra, pero tú qué. Bueno, se acabaron las entradas para el Perú. Dani. Para el Perú-Argentina hace rato, pero para el Perú-Colombia es la que han vendido hoy día. Empónchalo, por favor, ¿ya? Enfócalo hoy al... Oye. Por malcriado. Oye, ese no es el animador. Mira, de los Mirlos. Menos. El animador de los Mirlos. Vamos con la nota. Conseguir entradas para el Perú-Colombia ha sido todo un dolor de cabeza para los hinchas de la Blanquirroja, debido a que las ventas de las entradas se hicieron por internet.
Teleticket fue la empresa encargada de la venta de las entradas, pero la página web tuvo muchos problemas a la hora de la compra. Ticket circula por internet este link, lo cual copias, pegas y te lleva directo a comprar las entradas sin hacer ninguna cola. Por eso es que ya se acabaron todas. Por eso. Todas las entradas han acabado por esto. ¿Ven? ¿Cómo están los asientos? No estafa Teleticket. Este hincha realizó todo el proceso para poder adquirir su entrada. Cuando llegó su turno de comprar, esto fue con lo que se encontró. Una espera de 28.000 personas. Estafa de Teleticket. Es mi turno y no me manda a ningún lado. Me manda acá. Te pongo, inicio. Comprar. No me deja seleccionar nada. La ven comprar. Y me manda la fila a la 28.000. Está. Nuestro claqueta también madrugó para comprar sus entradas y se peló. Me metí hoy día a Teleticket. A las 5 y 45 de la mañana. Apenas me metí, salió. Bueno, tuve que esperar un toque. A las 5.46 con 30 me dicen, estás en el puesto 842. Claro, igual tienes que hacer la espera para las 6 de la mañana, a 32 minutos de que abran la web. De ahí baja a 632 a 21 minutos. Se cuelga la página. Actualizo y me sale, estás a 84.603 personas. De ahí me sale otra página que me dice, usuario en línea, adelante tuyo hay 73, a 2 minutos. Son las actualizadas, mira, las 6 y 10 de la mañana. Me dice, ya, es tu turno, gracias por esperar, te vamos a dirigir a una página web. A las 6 y 13, le doy entrar, y oh sorpresa, estoy en el puesto 84.483. ¿Qué entrada tú ibas a comprar? Oriente de 160, no, 190. ¿Y ahora vas a seguir esperando o qué vas a hacer? No sé qué hacer ya. O sea, mi primera opción era mandar, o sea, todos los pantallazos que tengo, porque es lo único que me avala, mandarlos a Indecopi o algo, ¿no? Hay mucha gente que se está quejando de lo mismo, ¿no? Hay varios. Pobre claqueta, estaba tan emocionado con asistir al partido. Y así como él, ¿cuántos peruanos se han quedado con la ilusión de ver a su selección jugar este partido definitorio ante Colombia? Es el caso de Alex Vargas, este hincha que llegó desde muy lejos con el sueño de poder alentar a la selección. Hasta vendió limones para poder conseguir sus entradas. Pucha, tengo que comprar mi entrada ahora, ¿qué hago? Entonces me dio la idea que tenía mis huertos, un limón de huertos allá en Vilco, Jomán, y cogí mis limones, ¿no? Con las mismas ganas me traje, como sea, y el hincha que quiere ver, quiere alentar, como sea, da todo, ¿no? Por su hincha, que por la selección, que queríamos alentar, queríamos sacar todo en el corazón, ¿no? Todo lo que sentimos por la selección. Y bueno, yo digo, también lamento de todas las hinchas, algunas hinchas también que han hecho sus esfuerzos, dejando sus estudios, su trabajo, ¿no? Y muchos se habrán quedado sin entrada, pues, señorita, y así como yo también, ¿no? ¿No intentaste comprar tu boleto online? Porque mucha gente intentó y al final también hubo problemas, ¿no? Por parte de Teleticket. Sí, señorita, más me dolería que de ese de online, porque dice que ese no es seguro. Los hinchas peruanos se sienten indignados por esta situación. Y varios están pensando en enviar sus quejas por la mala experiencia. Yo le pedí a la federación, señorita, es que no vuelva a pasar ese tipo de casos, ¿no? Porque yo no soy único. Así como yo soy, también soy hincha de corazón. Yo que quiero alentar, que tuve un sueño de estar en el estadio. Ya yo puedo dormir, frío, todo lo que sea. Pero que me digan que vas a comprar en un live, que tienen que hacer tarjetas o cosas. Entonces eso ya no va, pues, señorita. Solo no jueguen con la ilusión del pueblo que quiere ir a alentar a la blanquirroja.
hay algo que no me ha quedado muy claro. Y es este... No entiendo. El partido es el jueves, ¿no? ¿Para cuándo es? ¿El próximo jueves? ¿El partido de Colombia? No, de Colombia. El martes. El martes 10. El próximo martes. El martes 10, ¿a qué hora es el partido? 9 de la noche. 7, 8. 6:30. 6:30 estamos acá trabajando. Todos. Todos estamos trabajando. Preproduciendo el programa. De 6 a 8:30 preproducimos el programa. Editando la nota, revisando, armando la pauta. Pegándome. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué, ¿para qué querías entradas? Bótame, bótame. ¿Qué eres, revendedor? Mándame meme y bótame. Yo primero no soy... Yo no te votaría porque no eres una cosa. La gente no se le vota. ¿Cómo no? Segundo. Este... ¿Los días? No. Que te voten los del canal. Que tú acá te contrataron. Eso es lo que quieres, que hace, claro. Eso es lo que quieres. Lo que pasa es que te tienes que pagar tanta indemnización. Eso es lo que... Y tú ya no sabes qué falta cometer ya. Anda a tomarte fotos a la antena. Eso es lo que está. Eso resulta. Anda a tomarte fotitos a la antena. Bueno, amigo Claqueta, ¿ibas a faltar al programa? No iba. Va. Voy a ver. Estamos anunciando que el próximo martes 10 tú no vienes a la noche en vivo. Ajá. Importante. Ay, ¿cómo es posible? No, pues. Como pata, pues, ¿no? O sea, si me quieren, no te preocupes, a fin de mes te dan tu mochica. Me dan ganas de ponerle un apodo, señor. No. Le han puesto pelito de poto. ¿Pelito de poto? ¿Por qué? Porque no es bello, no es pendejo y anda cagado. Bueno, chicos, tenemos un enlace de microondas desde Argentina con Beto Chirinos. Hola, Beto, buenos días. Bueno, buenas noches, perdón. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Como tú lo has dicho, estamos en la calle Las Pizzas. En Larcomar. Obviamente. En Larcomar, ha dicho. Es el nombre del local. No, se llama el restaurante de los peruanos, Larcomar. Está en Argentina. No, estoy en Argentina, pero el restaurante es de un peruano y le ha puesto el nombre a su local, Larcomar. Y están congregados tanto argentinos como peruanos, haciendo un brindis de camaradería. Y lo peculiar es que hemos encontrado en esta reunión a un futbolista de los años 90, el Polo Farías. Lolo Fernández. Él ha jugado al lado de Maradona y tiene bastante amistad con bastantes peruanos radicando, ¿no? Que residen aquí. No es Carlos Vives. Y están pasando un momento ameno, ¿no? Están brindando con pisco peruano. Es un alcohólico. Se paran juntando. ¿Qué siempre en las noches, va a estar chupando esta hora? Claro. Está de bajada. Imagínate. Bueno, doctor, ¿puedo conversar con él? Claro que sí, te dejamos contigo, para que tú puedas desarrollar tu nota. Hello. Hi. Carlos. Sí, aquí estamos. Hi. No, que lo entreviste él, ¿no? Ok, estamos enlazados. Ah, perfecto, Colo, estamos enlazados con el Perú. Y evidentemente, pues tú has tenido un paso, ¿no? Un gran paso por el fútbol, jugador de Boca Juniors, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenido. Bueno, tuve la suerte de jugar al fútbol. ¿Quién es, Copriva? Gracias, igualmente. Te repito, sí, tuve la suerte de jugar al fútbol. Y bueno, acá con amigos argentinos, peruanos. Coqui Bonilla. En el restaurante de un amigo de Jorge, Larcomar. Y bueno, hablando de fútbol y de la previa del partido que va a ser entre la selección el jueves. ¿Cuánto gana Perú el jueves? Con el partido, Colón. ¿Cuánto gana Perú? No me puedo decir eso. ¿Cómo que no? Dije que somos amigos. Adentro de la cancha. No. Obviamente los dos necesitamos ganar. Decilo. Y bueno, está claro que deseo que gane la selección argentina. Seguro. Aunque obviamente tengo corazón con todos ustedes. Pero bueno, ojalá que estemos los dos en el mundial. Eso es lo más. Eso sería lindo. Sería la alegría. Muchas gracias.
Eso sería lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿y qué estás tomando? ¿Pisco peruano? ¿Pisco? Valga la redundancia, ¿pisco, pisco? No, yo estoy tomando agua. Sí, acá se está tomando pisco. A ver. Y chelitas, como le dicen. Y algunos... Y, sí, otras bebidas. Y otra cosa que no puedes decir. Claro, no. Pero yo estoy con agua. Ah, ya está bien. Bueno, después de un partido, o sea, el tercer tiempo. Los drogadictos son los de al lado. No. Yo sé. Lo más lindo después de un partido entre amigos es el tercer tiempo. Tienen una pinta de que te van a saltar, ni bien estés borracho, ten cuidado. No, son todos amigos. Jugamos una vez por semana, seguido, y así que, bueno, ahora ha sido este partido jueves y, bueno, estamos acá festejando también. Bueno, ¿y cuál es el ánimo? Me he dado cuenta que hay un divorcio entre la selección argentina y su gente, y los periodistas de deportivos allá están como muy molestos con la selección. Mirá. Bueno, el periodismo, vos sabés que siempre tiene su opinión. Y hoy yo creo que en este momento todos tenemos que apoyar a la selección, más en las circunstancias que se encuentra. Tenemos mucha confianza en los jugadores y no es momento, creo que para ser... Obviamente somos todos técnicos, todos opinamos, pero creo que el momento adecuado es el de apoyar, sinceramente, y de brindarle nuestro apoyo ahí en la cancha. Muy bien, mi estimado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y, bueno, saludo a toda la gente que tenemos allá en Perú, los amigos están acá, a Jorge Vidal, que estamos en su restaurante, y todos los... Llévatelos a todos a comer un asado a la costanera. Un asadito a la costanera, está bien, está muy buena idea también. Está bien. Y de ahí llévatelos a Recoleta, donde la flaca la... ¿Tú sabes ya dónde? Recoleta, pues, ahí. Sí. No, ellos... ellos conocen solo eso. No, ahí hay varios que les gusta andar por los bosques de Palermo. Ya me di cuenta. Harto traba. Ah, ¿estás informado? No. Es un tema cultural, general. Vos sabés. Es un tema de gustos, aparte de cultura, sí. Bueno, si a ti te gusta es tu problema, yo lo hago por cultura. No. Bueno, da igual entonces. Está bien, un abrazo, felicidades, gracias. Lindo enlace hemos tenido, gracias. Gente. Está hablando, todo. Un abrazo, viva. Gracias. Viva el fútbol. Bueno, que cierre su enlace, claro. Reto. Mira, linda nota, ¿eh? Y ese pata de la guitarra, ¿no es el de los Jaivas? No. No, igualito. Facundo Cabral. Bueno, gracias, muchísimas gracias por esa nota. Directo desde Buenos Aires, microondas. Este programa es un hit, ¿verdad? No, ¡ya llegaron! Este programa es un hit, por Dios, la noche es mía. Ya, y ahora, mira, tenemos al deportista. Por Dios. Hemos tenido el enlace microondas, o sea, con la Argentina. Tenemos al hincha herido, que es claqueta. Al decepcionado. Y ahora... Al niño símbolo. Tenemos las predicciones. ¡No! Dos videntes. ¡Quiero verlo! Dos fuerzas, dos energías. ¡Colón! José Olaya y Tony Rosado. Como siempre. Roberto Granda en la noche es mía. Y esta vez acompañado de Carlos Soriú. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo les va? ¡Roberto! ¡Reabierto! Robertito, ¿cómo te va? Roberto, pero no reabierto. No, bien cerradito.
No. Carlitos Oriu, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Qué camisita, ¿eh? Sí. Oh, sí, 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 sí. ¡Salsa! ¡Te quiero! ¡Salsa! Bueno, cuéntenos, a ver qué ocurre. Qué buen bobo, maestro, ¿eh? Ah. Qué buen reloj. Es de pared. También me voy a dedicar a leer cartas. Es de pared. Un idiota haciendo el de mono en las noches en la televisión. La taberna, mira. Bueno, hemos hecho una mesada. Oh. No, oh, y tú con tal de amanecer te haces cualquier cosa. No, pues me... Que el hombre también es de... No, ay, ya no me pregunto. El hombre... Es gato. Está bien, está bien. Él es su alzador. Qué buenas tabas que tiene. Porque se come la rata. Le aventamos la energía. ¿Puedo? A ver, amigos. Puedo integrarme porque soy el lado oscuro de acá. Bueno, en este tipo de masaje... ¡Te quiero, hecho, Susan! Es un partido bastante difícil. Por eso no le invitamos mucho y después se queda. Tiene una particularidad para arruinar los bloques. Y he traído una vela roja, una vela peruana, la que representa la bandera de nuestro Perú. ¿Cómo no? Hay que prenderla cuatro velas. Siempre hay que prenderla. Sácala. Eso, avísame. Sácala. Y préndela. Este jueves, para que Perú se llene de energía. Va a ser un partido muy difícil. Mira, observa las velas, elévate hacia arriba, si Perú trae un triunfo peruano para mañana, y muévete con fuerza. Abajo no puede. Y definitivamente va a ser un partido muy complicado para Perú. Va a haber un penal a favor de Perú que nos podría dar la victoria o el empate. ¿Pero ganamos o perdemos? Carlos, ¿tú qué vienes? A ver, Carlitos. Carlitos. Como también no. Vamos, un empate acá. ¿Tú ves empate? Un empate, sí. Oh. El partido va a estar fuerte, pero hay un empate. No por te cosas creo. De repente del árbitro. De repente pero empate, nosotros nos, claro, empatamos. O sea, ¿empate nos sirve o no, claqueta? Definitivamente. Claro, hay empate. Yo salgo loco a hacer mi pero show en la hay estación. Hay que recordar que vamos a jugar en contra del árbitro, en contra del público y la energía. Por eso es que los peruanos tenemos que llenar de energía. Hay muchos peruanos que dudan que no vamos a ir al mundial, que tienen pesimismo, pero el poder mental y la lengua tienen poder. Las velas me dicen de que es un empate a triunfo a sabor peruano. Va a ser un partido, vamos a creer que vamos a perder, pero no. Empatamos. Tenemos que empatar vamos y ganar. Claro, claro. No, se gana o se empata. Carlos, ¿verdad? No, no. Sí. Carlos, ¿vamos al mundial o no, Carlos? A ver. Ahí está. A ver. Sí, vamos al mundial. ¡Vamos al mundial! ¡Triunfo en el Perú! No te creo. Oye, ¿qué? Vamos al mundial. Qué acertado, ¿ah? ¿Eh? ¿Es verdad? Él vive en Rusia. Pero, que, o sea, no es que vamos nosotros que compramos los boletos y vamos. O sea, la selección peruana va al mundial. La selección peruana va al mundial, sí. Mira, y gana. Un 100%. Mira, todo para arriba. Todo para arriba. ¿Me aumentan el sueldo en el canal? Ahí está el mazo. Todavía no, sigue ahí. El rey. Voy a conseguir entrada. Ha salido el rey. Es el rey. El rey volteado. Además, vamos a usar un sistema 4-6-1. 4 en el arco, 6 en defensa y yo arriba. Puedo nada decir eso. A reír. La pedo con... Después Miguel Moreno está preguntando por qué no le. Ay. No hay problema. Entre la bepa que se cae y todo. Dale una santería, algo. Que venga y lo voy a soplar. Lo va a soplar. Pregunta. Lo voy a soplar. Sí, tú siempre la soplas. Pero que no lo espérate que me despinto. Para que no lo diga ya Jaira. ¿Gareca qué? ¿Está aquí en el programa? Ah, por Gareca ya. Gareca, ¿qué quiere preguntar, Dani? Póngale el micrófono a Dani. Dani, ¿qué quiere preguntar de Gareca? Al lado. Si va a ser una buena dirección, ¿no? Se da. Tranquila. Si va a ser una buena dirección. Si va a ser una buena dirección. ¿Cómo lo va a armar? Corre, esa es la dirección del carro. La dirección, Carlos. ¿Cómo va a estar la...? Qué pregunta tan trascendental la de Dani, ¿eh? No, porque... ¿Cómo va a ser la dirección del partido? Un periodista es. El partido va a empezar con mucha fuerza. Veo un expulsado. Unos problemas fuertes, casi a la mitad del partido. Pero sí sale igual. Empate el partido. Empate. Sí, la dirección va a tener un pequeño error, Gareca, ya, pero sí. El espíritu juvenil de la selección, el entusiasmo, ver encabellado Perú. Perú tiene que esperarlo tranquilo a Argentina porque el angustiado por ganar va a ser Argentina. Si Perú le juega tranquilo, esperando a la Argentina, veo un golpe. Y ese golpe nos dará el triunfo. Empata, ganamos, porque el empate es un triunfo para Perú. No, claro. Así que tú sabes que Roberto la vez pasada vino. Gana, pero empata. Y no, pero lo que dijo ocurrió, ¿ah? ¿Eh?
tú dijiste, claro, y ustedes hicieron una mesada. Por eso que le traigo aquí, porque él es muy exacto, es muy, muy preciso con la mesada y siempre estamos. Tú dijiste, por ejemplo, el partido va a durar 90 minutos. Duró 90. Y duró 90, dijiste. Duró 93. Sí, sí, fue local. O sea, dijo más o menos 3 minutos. Va a haber dos tiempos. O sea, después dijiste, son 11-11. Y ocurrió una cosa que yo digo. Y después dijo. Y habló de la pelota. Perú y ganó Perú. Eso es lo que dije. Dije que va a haber un expulsado en contra de Perú, un penal en contra de Perú, que pareciera que nos iba a empatar Ecuador, pero por suerte. Y ocurrió. Daba la sorpresa y Perú ganaba. Lo mismo va a ocurrir acá. Vamos a pensar que Perú está derrotado, que estamos perdiendo, pero la esfuerza. Yo creo que el ajustando. Perú. Tú ajustarás. Ya perdimos. Claro, Perú va a ganar. De todas maneras. Ya perdimos. Ya perdimos. Más bien lo que van a tratar de goleada. 8-0. Mira. Está soplada la empaquetadura, dice. Bueno, amigos. Ya lo dirá. Muy bien. Dani, ya conforme una preguntita más de repente, ¿no? Si nos van a la noche es mía, sí, el próximo año, ¿qué quieres saber? Ah, vamos a cortar. Sí, si César Pereira, no sé, se acordará de nosotros. ¡Qué loco! Bueno, muy bien. Vámonos a ir a un corte y volvemos. Y volvemos.